Juan Bautista Perfecto Giot. Nació en Francia en 1833. En 1864 se instaló en Villa Colón, donde fundó dicha villa, que mucho después se incorporó como barrio de la ciudad de Montevideo. En 1892 inauguró el primer hotel fuera de Montevideo, en lo que hoy es Villa Colón, llamado Giot Park Hotel, dando un gran impulso al crecimiento de la zona. Años antes, él mismo había encargado al paisajista Jean-Pierre Serres plantar más de 1 millón de eucaliptos australianos y otras especies de árboles que hasta el día de hoy perduran como testigo de lo que fue Villa Colón en el siglo XIX. También introdujo desde Europa diferentes razas de ganado ovino y mejoró las razas existentes de la época. Falleció en Montevideo el 18 de agosto de 1898. El 22 de octubre de 1868, ante el inminente establecimiento de los servicios ferroviarios en la zona, por iniciativa de Cornelio Guerra y Perfecto Giot, se formó la sociedad Villa Colón, con el objeto de fundar pueblo de recreo sobre el Pantanoso. El terreno fue adquirido por el segundo de los nombrados al precio de 130 pesos la cuadra, incluyéndose asimismo en la transacción un terreno cercano a Las Piedras, cuya área era de 137 cuadras y fue valuado en 16.000 pesos. La Sociedad Villa Colón será de las primeras organizaciones de ventas de terrenos instituidas en Montevideo. El primer plano de la villa fue levantado en octubre y noviembre de 1968 por el agrimensor y oficial de la Marina Francesa, Pierre de Alvenas, quien también se encargó de su delineación. La crisis de 1872 inició un deterioro de la economía. La situación lleva a la Sociedad Villa Colón a un delicado estado que la obliga primero a solicitar moratoria y luego a la quiebra y disolución. Deja tras de sí una trayectoria saneada en cuanto al notable impulso que ha dado a la zona. Pavimentación de avenidas, la iglesia, la escuela y los edificios que hoy ocupan el Colegio Pío y el Santuario María Auxiliadora fueron fruto de un largo proceso de desarrollo que al desaparecer la sociedad entró en una inercia preocupante. Por ese entonces es cuando vienen a poblar Villa Colón muchos hombres de origen italiano, con escasos recursos materiales, pero con una voluntad férrea de trabajo y una gran capacidad de ahorro. Esto le va permitiendo agregar parcelas a sus quintas donde cultivan árboles frutales y en particular la vid, que les permite el sustento económico. Luego de la crisis de la Sociedad Villa Colón, don Perfecto Giot logra recuperar terrenos que habían sido vendidos a la Sociedad de los Hermanos Guerra. Es así que la labor de embellecimiento que está a su cargo no se detuvo, aunque ahora la hacía en tierras de su propiedad y a costa de sus recursos personales. Comenzó por abrir una calle paralela a la avenida Lezica, a la que le puso su nombre. Hoy es la calle Lanús. Casi junto al Pantanoso levantó un edificio que destinó a hotel, con un servicio muy superior al que la hotelería de la época ofrecía.
En el edificio estaban ubicado un frondoso parque con un lago llamado de las Aguas Dormidas, en el que se criaban peces de colores y cisnes, plantas acuáticas y bonitas flores. En el parque la vegetación era exuberante: pinos, casuarinas, araucarias, palmeras, estas traídas desde castillos, aromos, acacias, en fin, una serie interminable que Giot se había preocupado de plantar, con esmero, conocimientos y buen gusto. Creó también una especie de zoológico con cebras, alpacas, llamas, monos, avestruces y grandes pajareras con aves cantoras. Como desde el camino principal al hotel había una considerable distancia, el señor Giot dispuso de dos tranvías tirados por yuntas de pesados trotones, comodidad que ofrecía gratuitamente a los turistas y visitantes de su establecimiento. Con el fallecimiento de Giot se fue el último de los creadores de esta gran obra. Actualmente el Hotel Giot se encuentra tapiado y deteriorado, pero firme al paso del tiempo. Un tiempo fue sanatorio, luego hostel, donde vivían 16 familias, las cuales fueron desalojadas en el 2005 por peligro de derrumbe. Hasta aquí llegamos con el video de hoy, esperamos que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like y su comentario que siempre son bien recibidos y los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.